Música <sínt> La Fundación Gerón ha recibido más de 3.000 currículos de toda la provincia de Sevilla... ...y de personas interesadas en ocupar el centenar de puestos de trabajo... ...que generará la nueva Residencia Virgen de Belén de Osuna... ...Centro Propiedad de Cáritas y Ocesana de Sevilla... ...y que gestionará la propia fundación. Las instalaciones que ya están totalmente terminadas... ...y se encuentran en fase de equipamiento... ...acogerán a 83 personas, todas ellas dependientes gravemente afectadas. Su puesta en funcionamiento conllevará la contratación de alrededor... ...de un centenar de trabajadores repartidos en distintas categorías... Por Profesionales, auxiliares, monitores, enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, médicos, personal de apoyo pedagógico. Por este motivo, la Fundación Gerón abrió el pasado mes de diciembre una bolsa de trabajo que se ha cerrado con la recepción de casi 3.000 solicitudes de empleo de toda la provincia de Sevilla. Tras una primera criba curricular, se han seleccionado a 1.200 personas que ya participan en un proceso de selección que consistirá en una prueba escrita y una entrevista personal. Dentro de la vocación de la Fundación Gerón de que sus residencias sean centros abiertos y participativos, las instalaciones de Osuna acogerán numerosas actividades que favorecerán la integración de los residentes en la sociedad, así como cursos de formación, jornadas de puertas abiertas y talleres para familiares cuidadores de los que se beneficiarán tanto los usuarios y sus familiares como en general todos los habitantes de Osuna.